En este momento les damos la bienvenida a su programa Jai Urbano. Estaremos hablando con diferentes mujeres luchadoras que llevan el pan de cada día a sus familias y estaremos conociendo cada una de sus historias que por supuesto nos van a inspirar mucho más. Les damos la bienvenida a este programa especial del Día de la Mujer Boliviana. Bueno, y ya nos encontramos con Julia Quispe. Ella es ejecutiva de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido pues acá a la Ciudad del Alto. Muchas gracias por el cálido recibimiento que nos han dado. Inicialmente, por favor, hablemos acerca de cómo es que ha iniciado la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras del Alto. Sí, así es. Bueno, la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras tiene más de 4 años de su nacimiento. Nació un 25 de enero, se debió a un tema de violencia, ¿no? Había bastantes maltratos para las mujeres, entonces dentro de nuestras organizaciones, que también somos gremialistas en algunos casos, entonces en ahí maltrataron a una de nuestras compañeras y nosotras salimos en defensa. Bueno, la mataron prácticamente, ¿no?, a nuestra hermana, y nosotros fuimos a los juzgados. Desde ahí es que se ha organizado en el tema de violencia lo que son la Central de Mujeres Productivas, antes llamado Comité de Mujeres Salteñas, ahora desde la pandemia se ha convertido en CEMUPE, en la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras, porque prácticamente las mujeres nos hemos descapitalizado desde la pandemia, ¿no?, y no tenían que vender, han quedado endeudadas, entonces hemos visto la necesidad de poder hacer nuevas funciones, nuevos trabajos como lo tenemos hasta el día de hoy. Tenemos dentro de nuestros trabajos que tenemos gastronomía, tenemos capacitación en repostería, tenemos capacitación en globoflexia, tenemos nuestra gran línea de transporte de mujeres, la línea Lila, que es, bueno, que han aprendido a manejar bastantes mujeres y ahora lo ven como una fuente de trabajo. Háblenos acerca de casos específicos de hermanas que, estando en una mala situación económica, han pasado por etapas difíciles, ahora se las ve felices, se las ve poco a poco saliendo adelante a través de los servicios que ofrecen. Sí, así es. Bueno, en nuestro trabajo, en nuestro centro, tenemos muchas mujeres que han sufrido violencia. Muestra de ello ha sido de que hemos empezado a abrir el equipo multidisciplinario, ¿no? Tenemos abogados, psicólogos para que puedan colaborar, y más que todo el tema de emprendimiento. Nosotros damos ese apoyo a las mujeres para que puedan ellas emprender lo que les guste, lo que ellas vean conveniente, porque muchas veces no tenemos una oportunidad de poder estudiar, ¿no? Las mujeres, especialmente a partir de 30, 35, 40, 50 años, ya pues estamos al olvido prácticamente, porque cuando estudiamos, cuando somos jóvenes, ¿qué nos piden en universidad? Hagan su currículo para poder entrar, nos dicen, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos la mayoría de comerciantes, porque siempre hemos trabajado a favor de los hijos son ya tal vez los que tienen estudios, pero la mayoría de las mujeres nos dedicamos al comercio. Entonces, para esas mujeres justamente es este centro, para que se capaciten. No termina a los 50 años la vida, como nos han dicho en alguna vez, ¿no? Nos han tratado de que las mujeres tienen que ser invisibles en el sector de transporte, por ejemplo, ¿no? Hemos sufrido discriminaciones y nosotros no queremos que pase eso. Nosotros queremos dar más vida a las personas que son de mayores, a las personas que son a partir de 40, 50, 60. Incluso tenemos conductoras de 62 años, personas que trabajan en repostería con 64 años incluso. Entonces, nosotros queremos dar vida a esas mujeres, ¿no?, de que somos útiles todavía para la sociedad. Algo que llama bastante la atención es el color que las caracteriza. ¿Por qué ustedes han optado por el color morado o lila? Es por la equidad de género. El morado es prácticamente, no en todo el mundo, es una equidad de género. La igualdad más que todo representa eso para nosotras, y nosotras queremos prevalecer, por eso también tenemos el color morado que se lleva en todo lo que se mueve. ¿Cuál es el mensaje contundente que la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto quiere dar, no solo a las mujeres salteñas, sino que a todas las mujeres de nuestro país? Sí, bueno, a todas las mujeres nosotros queremos mandar una fortaleza, que todas las mujeres hagan esta unión que nosotras hemos hecho, que no esperemos nada, ¿no?, a partir de, bueno, de diferentes opciones que se pueden venir, ¿no?, a veces, porque si vamos a esperar, nunca va a llegar.
Si nosotras no nos organizamos, como lo hemos hecho, entre nosotras hemos organizado repostería. Entonces yo mando a todas las mujeres de que se organicen, de que no esperen, de que salgan el tema de la violencia también y que se apoyen entre unas a otras para que se pueda salir adelante. Y ahora es momento de conocer a las protagonistas de este hermoso centro y para eso vamos a conocerla una por una. ¿Cómo estás, hermana? ¿Todo bien? Por favor, dime tu nombre y cómo llegaste a este centro. Yo me llamo Emma Yusco. Yo llegué a este a CEMUP mediante mi gremio. Soy gremialista. Yo vendo en la 16 de julio. Entonces, mediante eso yo me enteré. Yo vengo a capacitar. Quiero aprender a manejar. Pero ahora, ¿qué te dedicas, hermana? Yo vendo en la 16 de julio. ¿Qué vendes, hermana? Choripán. Ah, un delicioso choripán. Buen día, soy comerciante. ¿Y cómo te llamas? Soy Erika. ¿Y cómo llegaste a este centro? ¿Cómo te enteraste? Me dijeron varias amigas. Una amiga me dijo, anda, tú que estás así, estás sin... Te dejó tu esposo. Bueno, vamos. Y una situación de vida te ayuda a mejorar. ¿Y cómo ha sido el trato con las personas y tal vez que te entiendan en este sentido las mujeres en este centro? Bueno, he conocido varias amigas, otras amigas, he tratado de compartir muchas veces y me ayudaba mucho, mucho, mucho en el campo laboral también, ¿no? Y económicamente. Muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas y cómo llegas al centro? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Paola Aguilar Lazo. Bueno, yo me he enterado mediante Facebook, ¿no es cierto? También una de mis compañeras igual me dice, ¿por qué no visitas la página de CEMUP? Y en ese caso yo se podría decir que estaba en una situación muy mal, ¿ya? Tengo mis dos hijos y ya soy mamá soltera, bueno, en este caso separada. Y ya en el tema de lo que es económico, no tengo. Pero gracias a Dios ahora con CEMUP, a la cabeza de la señora Julia, nos ha capacitado, me ha capacitado en este caso para lo que son los cursos de torta. Ha salido justo esa capacitación. He ido, gracias a Dios, son bien económicos las capacitaciones. Ahora también se nos ha dado el espacio de lo que es belleza integral, ¿ya? Porque más que todo CEMUP se basa en lo que es ayudar a las mujeres, también ver el tema de lo que tengamos que avanzar en el paso de la producción para que podamos vender, ¿no es cierto? Podamos abrirnos más espacio, tal vez mismo CEMUP a veces nos dice, las podemos ayudar a abrir, o ahora estamos con el tema de lo que es las licencias, ¿no es cierto? Y nos da varias opciones, nos da doña Julia para que nosotras como mujeres nos vayamos empoderando, que salgamos de esa depresión. Como le iba informando, yo era una mujer que estaba con depresión, con mis dos hijos, tenía problemas. Gracias a Dios, gracias a mis compañeras que están aquí presentes, he sabido ahora sí salir. Gracias a Dios estoy bien. Ay, no, ha sido bien difícil. Pero lo importante es que te encuentras bien y has encontrado tal vez el apoyo y una familia nueva que te están ayudando, ¿verdad? Sí, ha sido muy difícil porque incluso hasta en la familia mismo recibes esos maltratos psicológicos por el hecho de que no eres profesional, por el hecho de que has sido mujer, te has sacado a tu corta edad guagua. Y ha sido muy difícil. Gracias a aquí, mis compañeros me han recibido con las manos abiertas. Les agradezco mucho. Cada vez que vengo, las veo, me siento bien alegre. Porque yo sé que estoy en familia, ¿no es cierto? Hay veces, como dicen, en la entre familia, vives entre víboras, porque te miran de todo. Pero ya sales, encuentras, y por eso le agradezco siempre a doña Julia. Muchísimas gracias por abrirme las puertas. Estoy más tranquila, me siento más empoderada. Siento que ahora sí ya puedo contra todos. Siento que si alguien viene, le voy a pegar, se puede decir. Pero a mí no. No, si se porta bien, no. Y así. Si me porto bonito, como diría la canción. Sí. Pero para nosotros es un orgullo y de parte de nosotros decirte que hayas podido superar y hayas encontrado lo más importante, una familia diferente. Sí, es muy diferente, pero es muy diferente porque aquí ríes, hay veces también escuchas los problemas de las hermanas. Hay veces también les puedes dar consejos o hay veces les ayudas. No. Yo llegué acá
a Zamope por medio de un medio de comunicación que salió y me apersoné. Yo estaba muy, muy mal, psicológicamente, emocionalmente, estaba muy mal. Agradezco que doña Julia me haya abierto las puertas de CEMUPE. En realidad yo ya ahora estoy mucho mejor. Agradezco por los cursos que ella ha realizado, como hacer globoflexia, hacer los florales, gastronomía, de postería. Y lo más lindo, lo más importante es de la línea de transporte, ¿no? O sea, de conducción, ¿no? Eso es lo que más, digamos, una mujer puede sentirse anhelada, digamos. Yo pienso que al salir a conducir, a ponernos al nivel de los varones también, ¿no? Eso es lo más lindo que quisiéramos lograr, que muchas veces nos sentimos muy, muy por debajo de los varones, pero no ahora con este tema de empoderarnos las mujeres también, podemos sentirnos también al mismo nivel de los varones que conducen en las calles también, ¿no? Bueno, y ahora es momento de hablar acerca del servicio de transporte que el CEMUPE ofrece, denominado Línea Lila. Y para mayor detalle, por supuesto, es momento de saludar a más hermanas que nos van a contar muchas de sus historias. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Mary Yujra Pérez. Hermana sí. Mary, por favor, coméntenos inicialmente, ¿cómo es que inicia la Línea Lila? Bueno, primeramente el año pasado se han capacitado muchas mujeres para sacar sus licencias, hemos hecho en Tiwanaco. Han sacado, varias mujeres han sacado la licencia y ahí se han capacitado. Sí. Conozcamos también a otra compañera, ¿cómo está? Un gusto, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ante todo. Mi nombre es Rosa Mamani Miranda. Ha sido un gusto poder participar aquí en CEMUPE. Ya ahorita yo estoy en el grupo de transporte. Hermana Rosa, por favor, cuéntenos acerca de los tramos que ustedes realizan. ¿De repente tienen uno específico o trabajan de manera privada? Actualmente estamos como línea libre. No estamos sindicalizados, ya que también nos habían pedido, ¿no?, de que nos volvamos invisibles. No sé cómo pensarán que podamos trabajar, pese a que tenemos derecho al trabajo. Las dificultades que a veces padecemos en las rutas, pues no vamos a decir todos los conductores. Hay malos conductores que a veces te piropean, te acosan. Es un acoso, que te molesten, que te tranconeen en la ruta, o simplemente estás ahí agarrando tal vez un contrato, te cierren, no te permitan salir. Eso te obstaculiza poder desempeñarte en tu ruta. Por supuesto, el acoso, no solo en la Ciudad del Alto, sino que en todo el mundo, es una realidad. Y es justamente este espacio que se ocupa de poder darles esa manera de poder actuar a las mujeres. El empoderamiento, las clases que se difunden, por supuesto también las puedan repartir a las demás personas para evitar esta clase de actos. Pero ya, por favor, para finalizar este espacio, es muy importante poder conversar también con aquellas personas que nos están observando, pero también con nuestros orígenes y nuestro idioma milenario. Es por eso que quiero dar la bienvenida también a una compañera más. ¿Cómo está, hermana? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Justina. Hermana Justina, por favor. Por favor, realicemos una invitación para aquellas hermanas que han pasado por alguna etapa de violencia, por una etapa de problemas. Pueden llegar también al CEMUPE, ¿verdad? Por favor, invitémosla para que puedan formar parte de sus diferentes talleres. Muchísimas gracias por la entrevista. Nayak Aymarat Arta Soya, hermano. Acá Culiaca, Juliaru, Juparu, Najus Pagart Aymunta, Jupaja, Walja, Warminacarua, Jupaj Yanaptawai, Hilanacaru, Sukamaraki, Hanu Jupajis Cachataña Monquite, Jupaja, Unjawarakipi, Acambis Cachapjeto, Chachanacasa, Uca Grupo Nacatza. Entonces, ukata jupaja yanaptawaya hane jupaj monkite warminakan hiskachatañapa. Ukata jupaj yanapte, ukata nanakak saptua. Walja warminakasa chechanakasa jutpanakaro. Aka makulyakak mahilau akan jupanakaja unyikta asisipki. Ukata waljaptap jiris nanakak ukmont nayaja. Taketoketu panakak warmis chechas jutpana. Aka waljakursunakak utji. Aka
auto eres utji, pilo kirias utji, o kamanaka walha kursunaka utji, entonces, o kanako panakaro, una invito, eres la jotapania tekteri, o chaspawa, y os pagar, hermano. Y ahora me encuentro con Malene Ticona, que nos va a explicar un poco más del servicio que se realiza acá. ¿Cómo estás, Malene? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, agradecer por la visita. Bueno, pues explicarle que tenemos un curso de capacitación de 4 meses, donde las chicas van a empezar allá a generar algo de dinero para poder trabajar día a día. Estos 4 meses nosotros vamos a enseñar a lo que es lo básico, ¿no? Desde hacer cepillados, cortes, permanentes, tintes, para que ellas puedan tener un poco más de ingresos económicos. Perfecto, Marlene. Y ahora quiero que nos comentes alrededor de cuánto tiempo te lleva a enseñar y aprender a las personas que van a hacer este servicio. Bueno, nosotros hemos sacado un curso de capacitación de 4 meses en el cual no se abarca todo lo que es belleza integral. Por eso se dice capacitación. Entonces ellos ya van a aprender, las chicas, a poder hacer lo más básico para poder trabajar. En este momento yo te podría decir sacar un técnico medio necesitamos como 2 años, pero muchas trabajas, muchos tienen hijos, entonces no tienen bastante tiempo para ello. Perfecto, Marlene. Y ya para finalizar, quiero que nos comentes qué instrumentos se utilizan al momento de enseñar a las personas. Bueno, estamos enseñando primero con un texto, tienen que luego hacer práctica, teórico, por lo menos los 4 meses. Bueno, ya nos encontramos en el sector del transporte, donde ellas trabajan, como se dice también, donde ellas laburan todos los días. Quiero saludar a Felicidad. ¿Cómo está? Un gusto, hermana. Muy buenos días, mi periodista. Yo me llamo Felicidad Cristianarca, ¿no? Y yo soy transportista de un minibús. Hermana, hablemos acerca de cómo es que usted inició en este rubro. Bueno, señor periodista, realmente yo vivía en provincia Corocoro. Realmente también he sufrido violencia de mi pareja, mucha humillación, mucha discriminación, ¿no? Y realmente he tenido que venirme aquí a La Paz por motivos como sufrí la violencia. Entonces, a través de compañeras me fui caminando aquí en el alto, ¿no? Tal vez pidiendo ayuda de que tal vez podía vivir mejor, porque como lo mencioné, que sufrí una violencia con mi pareja, también mi pareja me lo quitaron, mis 2 hijos, ¿no? Yo tengo ahorita 5 hijos. Pero mis 2 hijos me quitaron menores de edad. Pero usted se encuentra actualmente en un proceso, ¿verdad? Estoy, sí, en un proceso. Ya son 4 años que yo no puedo rescatarle a mis hijos. Yo simplemente puedo decirle, y estoy más que seguro, el que actúa bien, el que trabaja honradamente como usted lo está haciendo, le va a ir bien en la vida. Así que no falta mucho para que usted seguramente pueda ver a sus 2 niños. Usted poco a poco, peldaño a peldaño, con el arduo trabajo detrás de un volante, está demostrando que pueden cualquier persona conseguir cualquier tipo de trabajo si es que se lo propone. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues, señor periodista, yo lo único le quiero decir aquí, realmente agradecerle también a la señora Julia y por el CEMUPE, realmente brinda apoyos a las mujeres y las mujeres podemos. Que vengan las mujeres y podemos al volante, podemos todos ser comerciantes de todo tipo y que todas las mujeres que tal vez viven violencia, sé que pueden y seguiremos adelante, compañeras, amigas, vengan a CEMUPE a trabajar de toda clase, las mujeres podemos, aunque con los hijos sí podemos. Bueno, vamos a aprovechar de dar una vuelta por la ciudad del Alto para poder conversar a propósito con la compañera Mary. ¿Qué tal, compañera Mary? ¿Cómo está? Un gusto. Mucho gusto conocer. Gracias.
Por favor, compañera, coméntenos, ¿hace cuánto tiempo es que usted ha ingresado al mundo del transporte? Yo tengo experiencia más de 10 años. 10 años conduciendo. Ahora, por favor, coméntenos, ¿cómo es que ha ingresado a este espacio, este centro de mujeres? Gracias a la familia nos han abierto las puertas para el medio de transporte. Nosotros como mujeres queremos seguir adelante, ya que hay mucho machismo en los sindicatos, ¿no? Nosotros queremos tener un propio de mujeres transportistas para seguir adelante, trabajar, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros hijos. Exactamente, el machismo es un tema muy latente en la sociedad. ¿Podría hablar de alguna experiencia que usted haya pasado? Sí, justamente teníamos una entrevista con las mujeres que somos mujeres que trabajamos invisiblemente. Las mujeres no podemos ser invisibles ante nada. Nos queremos trabajar, queremos ser, queremos llevar el pan de cada día a nuestras familias, ¿no? Sí, hay mucha discriminación de parte de los varones. Piensan que nosotros las mujeres no podemos trabajar con transporte y aparte de eso nos dicen que no podemos y que nos vayamos a la cocina, que vayan a atender a los hijos, eso es lo que nos dicen. Y aparte también los piropos es como una cosa también, ¿no? Parte de los varones. Por supuesto, pero la mejor manera que ustedes pueden callar esas bocas discriminadoras, esas bocas que muchas veces acosan a las mujeres, es con trabajo duro y trabajo honesto, ¿verdad? Sí, es la verdad. Nosotros ya demostramos, yo al menos demuestro, trabajando y dando de todo, de parte de ahí, ¿no? Para seguir adelante con el transporte. Claro que sí. Por favor, para finalizar, unas palabras para aquellas mujeres que de repente se encuentran desempleadas, pueden acudir a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son una hermandad que van a buscar que de alguna manera ella también pueda tener una fuente de trabajo. Sí, yo les invito a todas las mujeres que vengan aquí a CEMUPE, que se acerquen para aprender a conducir, a trabajar, ¿no? Entonces ahora también ya vamos a tener una capacitación de mecánica práctica, que muy pronto ya se va a abrir las clases, y que vengan las mujeres que se animen al volante, ¿no? Como todas las mujeres, nosotros podemos trabajar mejor todavía que los hombres, tal vez. Sí, eso yo les invito. Vengan, acérquense a CEMUPE. Les espera con las puertas abiertas. Bueno, ya nos encontramos con la hermana Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, ¿cómo está? Buenos días. Por favor, hermana, coméntanos. Háblanos acerca de tu rutina. ¿Cómo es que tú te levantas? ¿Qué haces luego de levantarte para ir con fuerzas a trabajar todo el día? Mi rutina del día al día es... Me levanto a las 6:30, 7, de hora picos para ir a trabajar. Hay momentos también que tengo así contratos fijos, por decir, llamadas que tengo que ir a recoger temprano, por decir, a dejar a las ferias. Y trabajo hasta las 11:30, 11. Y vuelvo luego a mi casa, así, a hacer el almuerzo y alistar a mis hijos para llevar al colegio. ¿Cuántos hijitos tienes? Dos. Seguramente tus hijos son esa fuente de inspiración, ¿verdad? Para poder seguir adelante y conseguir esa platita para su pan de cada día. Sí, ese es un buen motivo para siempre salir adelante, ¿no? Sí, lo bueno de ser mujer, o sea, ya nos adecuamos a cualquier tipo de trabajo y del mundo machista. Son pocos, bueno, a mí casi pocos son los que me han tocado así toparme con personas así, machistas. Y no se te tranconean,
hay veces que pasas por alguna parada y no te dejan cargar pasajeros, te dicen que es parada y que tengo que circular. Claro, y el machismo no solo es este aspecto negativo que existe, sino que también el acoso, ¿verdad? Muchas mujeres sufren ese acoso, esos piropos que no deberían darse. Sí, hay varios casos, por decir, en trancaderas donde se ve que te miran y ahí empiezan a silbar, o se nos a piropear, pero como hacemos caso omiso, ¿no? Claro, a malos comentarios, oídos sordos, bien dice el dicho. Y ustedes, la mejor manera de callar esas bocas machistas, esas bocas acosadoras, es con el trabajo justo y el trabajo honrado que realizan, ¿verdad? Sí, siempre es así, trabajando honestamente, dando un buen servicio, apoyando también siempre a las personas mayores, a los niños. Más que todo hacemos ese trabajo más eficiente para todos ellos. Hay varias mujeres que yo sé que saben manejar y pueden desempeñarse. No siempre es tener una movilidad propia. Hay momentos que se puede contar asalariadamente, pero aquí con la línea Lila siempre las puertas van a estar abiertas, pueden acercarse a lo que es el kilómetro 7, es donde está la oficina, y venir a cualquier área, cualquier rubro que se puedan desempeñar. Mujeres siempre apoyándonos en todo momento. Por una equidad justa, no a la violencia. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa.